Hola, ¿cómo están, hermosas? Bienvenidas a un nuevo video más. Y pues como ya vieron en el título del video, les voy a estar mostrando las compras que hice en Marshall. Y este es un video rapidísimo nada más porque no quería dejarles de enseñar lo que compré. Son poquitas cosas, pero sé que, bueno, muchas de nosotras siempre estamos buscando este tipo de ofertas. Ahorita que desde el 10, más o menos 2016, empezaron a vender cosas que venden en Sephora y todo eso. Entonces, yo ahora que encontré esas marcas, pues quería mostrarlas. Entonces, yo voy a comenzar con uno de mis favoritos, que es este labial que traigo puesto, que es el de Kat Von D. Y este labial es un moradito, como pueden ver. Aquí se los voy a mostrar. Vean qué bonito está. Y este, su precio en el que me lo encontré fue en $7.99. Y este por lo regular en Sephora está en $19, entonces pues sí es mucho la diferencia, $11 más o menos. Y esto fue lo primero que me encontré. Luego me encontré esta marca que también me gusta mucho, Laura, también que es el que apenas les voy a hacer una reseña del maquillaje que me encontré, pero en TJ Maxx. Y este me costó $4.99. Y este, por lo regular, su precio es de $18. Entonces, imagínense, yo me lo encontré en $5. Y vean su color, es un café oscuro. Y la tercera cosa que me encontré es este labial. Bueno, es líquido, es un labial líquido de Anastasia. Y me lo encontré en este color tan bonito. Y la verdad que era el único color que había. Había tres cosas de este, pero simplemente este color. Pero la verdad es que está hermoso. Y este me costó $7.99. Y este por lo regular lo están vendiendo en $20. Así es de que me arrepentí de no haberme traído otro. Pero la verdad es que miré unas sombras bien padres que ahorita les voy a mostrar. Y lo siguiente que me encontré fue otro labial de Lorac. Y este por lo regular lo venden en $11. Este nada más es un... es tipo un brillo, pero la verdad es que me gustó mucho el color. Y disculpen mis uñas, pero ahorita no me dio tiempo para hacerles el video rápido porque voy de salida y ahorita me las voy a pintar. Entonces, bueno, esto fue lo siguiente que me encontré y sí les dije el precio, $3.99 y por lo regular su precio es de $11, así es de que me encantó también el color. Y lo siguiente que me encontré fue esta paleta que yo nunca he visto esta marca y también por eso les investigué el precio. Esta de Ultimate Matte, esta por lo regular en las, anda en sus, bueno, el precio en el que busqué está en como en $16. Y pero a mí me encantaron los colores, aparte de que vi su pigmentación y la verdad es que me encantó. Y no es nada polvosa, así es de que pues me encantó y decidí comprarla. Y me la encontré al precio de $4.99 nada más, así es de que se me hizo súper barato para los colores que traen. Como pueden ver son los colores básicos, aparte de este color rojito que está muy bonito y este negro, que la verdad me encanta. Y después me topé con esta brocha que me encanta, vean nada más su forma. Me encantó esta brocha, es de un tamaño grande, la voy a destapar. Me gustó como para el iluminador, vean qué bonita está. Y esta marca tampoco, la verdad nunca la había visto, se llama Pro. Creo que se llama Pro. Sus cerdas son súper suaves y me encantó la forma de la brocha. Y esta la verdad no les investigué en cuánto está porque pues hay bastantes brochas de esta marca. Entonces ya no se las busqué. Pero esta me costó ahí nada más en $3.99. Y después me pasé a donde están los especiales. Y me encontré esta marca de rímel de Max Studio. Y supuestamente venían 4 rímel, pero yo la verdad es que como estaba en el lugar donde están en especial, le faltaba un rímel, pero vean nada más en cuánto me lo encontré. $2, chicas, y ya estuve probando ahorita el rímel y sí, la verdad sí me gustó. No es así como que la maravilla, pero sí me gustó. Aparte de que imagínense, ni a dólar cada rímel y cada uno tiene su función.
Por ejemplo, este que es para hacerlas más largas, una para hacerlas más curvas y otra para... Esta la verdad no le entiendo, yo creo que para hacerlas más gruesas. Pero el chiste es que por las 3, $2 se me hizo súper bien y les estoy investigando más o menos el precio y no me salió en una tienda en específico más que en eBay. Y en eBay estaba como entre los 13.50 a los $15 el kit. Así es de que imagínense, aunque estuvieran $10, pues se me hizo súper bien a $2. Y lo último y siguiente que me encontré fue esta cajita toda sucia. Y que dentro de ella viene un espejito. Y el espejito se me hizo súper bonito. Les voy a mostrar el tamaño. Es mediano, no es ni chico ni grande. Vean, está bonito el tamaño. Y la orilla es color doradito. Y es de los que tienen de un lado que tienen aumento. Y del otro lado es regular. Y venía en esta bolsita bonita que es como de piel. Y por dentro es suavecita. Y venía en... esta bolsita me encantó. La verdad es que esta yo creo que es para mi mamá porque a ella le encanta esto para sacarse la ceja. Entonces esta es para ella. Y vean nada más en cuánto me lo encontré. $1. Así es de que no podía dejar pasar esa oportunidad. Y chicas, pues esas fueron todas las compras. Hola, ¿cómo están? Y pues como pueden ver ya estamos nuevamente en otro día. Pero quería mostrarles algunas otras compras que hice. Me fui con mi cuñada a caminar por las tiendas y me topé otras cositas y se las quise juntar en el mismo video. Lo primero que compré fue en la Marshall nuevamente y en la Marshall nada más me compré otra vez este labial de Anastasia que me volví a encontrar, pero en otro tono que es justamente el que traigo ahorita puesto. Y pues igual me costó $7.99 y pues no quería dejarlo ahí pasar, así es de que es este color. Se parecen mucho, les voy a mostrar el otro. Pero ya puesto, pues obviamente que sí se ve la diferencia. Uno es más rosadito que el otro, vean. Y luego nos fuimos a la Rose que está ahí a un lado y me compré estos guarachitos. Que me costaron $3.99 nada más. Y a lo mejor no lo pueden apreciar bien en la cámara, pero estas piedritas están hermosas y brillan mucho en el sol. Ya se los había visto a una amiga en otro modelo diferente, pero con estas mismas piedritas. Así es de que pues ya lo había visto en el sol y la verdad es que me encantaron. Y me compré estos, les digo, a $13.99. Luego lo siguiente que me encontré fueron... Bueno, estos no me los encontré, estos sí los estaba buscando. Y son estos lentes, yo tengo puros oscuros y ahora quería unos claros. Entonces estos fueron los que me encontré. Y todavía me lo encontré, no pensé que estaba más rebajado, pero no. $5.99. Pues como quiera son muy económicos de esta marca que la verdad nunca la había visto. Pero $5.99 me costaron estos. Y luego lo siguiente que me encontré y que me enamoró, y yo casi nunca compro cosas así de la cocina, pero esta se ve bien bonita, este colador hermoso y es como un rosa bajito, un rosa bebé. Y me encantó, es pequeñito, no es de los grandes, así es de que me gustó más porque a veces uno como que no lava mucha cantidad de lechuga o de verduras. Y esta se me hizo de perfecto tamaño para esas ocasiones. Y esta nada más me costó $4.99. Luego ya por último lo que me compré fue esta toallita de baño, esta que es para las manos, en este diseño que es también como rosadito con morado y blanco. Y esta sí estaba más rebajada y esta me costó $2.99. Lo que les quería mostrar, chicas, es de la tienda del dólar. Ya les había mostrado varias cosas que a veces sí vale la pena comprar, que en otras tiendas pues obviamente están más caras. Y en esta ocasión lo que yo vi nuevo, o que lo había visto más bien que mi prima lo subió a su canal, abajo les dejo en la cajita de información su canal por si no lo han visitado, y ella mostró este spray para lavado en seco, shampoo en seco, y la verdad es que se me hizo súper buena idea probarlo. No creo que tenga mucha ciencia, no creo que no funcione. Pero en realidad este tipo de shampoos en seco los venden por lo regular en otra tienda arriba de $7. Así es de que se me hizo buena opción. Así es de que por $1 está súper bien.
Y también lo nuevo que encontré ahí en el dólar es este rímel que es de la marca Wet n Wild. Y esa pues también, sí es económica esa marca, pero no tanto para un dólar. Así es de que pues me estuve comprando esta, a ver qué tal me funciona también. Dice que es para dar volumen. Y también de la misma marca me estuve comprando este barniz en color negro. Había bastantes colores, pero la verdad es que a mí yo utilizo más para dibujos y todo eso en color negro. Así es de que este fue también lo que me compré. Y pues realmente eso fue todo, chicas, ya lo que me compré. Pues ya había comprado cositas de cosméticos, que era lo que quería. Hola, hermosas. Aquí ya estamos en otro día diferente. Y pues ya ahora sí, por último, estas son las últimas compras de este video. Last Chase, así se llama. Y la verdad yo no sabía de esta tienda, me la acabo de encontrar y ya no la voy a soltar. Son, creo que es una tienda asociada o es la misma que Nordstrom. Para las que la conocen, es una tienda donde venden cosas de marca a más bajo precio. Y esta tiene un 80% supuestamente del precio regular de algunas tiendas que son buenas. Así es de que les voy a estar mostrando. Oh, es que me corté aquí con las tijeras. Les voy a estar mostrando, perdón. Les voy a estar mostrando qué es lo que me compré en esta tienda. Y con lo primero que voy a comenzar son con los únicos zapatos que encontré ese día, pero me encantaron. Son estos zapatitos. Y estos simplemente, chicas, me costaron $2. Hola, hermosas. Aquí ya estamos en otro día diferente. Y pues ya ahora sí, por último, estas son las últimas compras de este video. Y voy a empezar con esta tienda que ya les mencioné en el blog, que se llama Last Chase. Así se llama. Y la verdad yo no sabía de esta tienda, me la acabo de encontrar y ya no la voy a soltar. Son, creo que es una tienda asociada o es la misma que Nordstrom, para las que la conocen. Es una tienda donde venden cosas de marca a más bajo precio. Y esta tiene un 80% supuestamente del precio regular de algunas tiendas que son buenas. Así es de que les voy a estar mostrando. Oh, es que me corté aquí con las tijeras. Les voy a estar mostrando, perdón. Les voy a estar mostrando qué es lo que me compré en esta tienda. Y con lo primero que voy a comenzar son con los únicos zapatos que encontré ese día, pero me encantaron. Son estos zapatitos. Y estos simplemente, chicas, me costaron $2.97. Y es de la tienda Topshop. Para la gente que la conoce, es más o menos una tienda como Forever 21. Pero esta siempre, por lo regular, está más elevada de precio. Y estos son los que me encontré. Quiero decirles la verdad, chicas, me encantó cómo se vieron. Me encantó el modelo. Me encantó y me fascinó el precio. Pero ya me los estuve poniendo un ratito y me lastiman un poco de aquí. Pero pues nada que no pueda aguantar, entonces me voy a estar poniendo como que un curita o no sé si ponerle algo aquí para que se haga un poquito más grande. Pero me costaron $2.97 a muy bajo precio y me encantaron. Así es de que esto fue lo primero. Y lo siguiente que me compré fue esta blusita, que como pueden estar viendo en el video es de estas que se amarran por debajo. Estas, y me encantan. Me encanta porque es muy cómoda para que la hora en que te sientes no te andes fijando así como que se te ve por detrás. Y es súper aguadita y súper cómoda la tela. Y me costó $2.97, chicas, $2.97. Y es de una marca que la verdad no conozco. No sé ni cómo se menciona, pero es esta marca. Y esta fue la siguiente prenda que me estuve comprando. Lo siguiente que me estuve comprando en esa misma tienda es esta camisita que me encantó por esta línea, porque si saben se está usando en muchos lados, se usa en los pantalones, se usa en las blusas, se usa en las camisas, se usa en las sudaderas, en todos lados, en las bolsas. Y esta me dio un valor de $1.97. Y la verdad, como pueden estar viendo aquí o aquí, no me gustó mucho como me quedó. Creo que se me agloba un poco de acá atrás, pero ya viéndola en el clip del video, creo que sí me gustó. Entonces, pues no sé, es amor y odio como les digo, pero $1.97 hasta para entre semana. Y esta fue la siguiente compra. Y por... Y la siguiente que me compré fue esta, que ya está toda...
desbarajustada por estármelas midiendo ahorita, pero es esta. Y de esta lo que me encantó fueron sus mangas, me encantó el diseño de las mangas, el moñito que tiene aquí. Y me gusta porque es cuadrada y ahorita en el 2018 todo lo cuadrado viene en tendencia, tanto en pantalones como en blusas. Así es de que esta me encantó por el diseño de lo cuadrado y de las manguitas. Y lo siguiente que me compré fue este pantaloncito y por último para mí fue este pantaloncito que tiene este detalle de las perlitas que ya les había enseñado en un blog. Y la verdad es que me encantó porque me lo encontré de talle alto, me lo encontré justamente de mi medida y la verdad es que no me la medí ese día, pero o sea, como que estaba casi segura que sí me iba a quedar, es talla W26 y es que cuando viene ese tipo de medidas la verdad es que no sé ni qué talla soy, pero le di y me quedó para mi ver, me quedó muy bien y esta me la encontré en un precio de $5.97 y es de, no dice la marca. No dice la marca, pero está muy bien hecho y me encantó esto. Me encantaron las perlitas y me gustó mucho cómo se me ve y me encantó el precio. Así es de que como les digo, puedes encontrar cosas muy económicas. También hay más caras, pero pues obviamente que rebuscando puedes encontrar buenas cosas. Y por último me encontré esta blusita que obviamente no se las dejé en el video porque esta es para mi mami. Y espero que le guste, es esta. Y pues esto fue lo último que compré en esta tienda. Esta es de la misma marca que agarré yo mi blusa que no conozco. Y esta me costó $3.97 nada más. Y es de una tela súper fresca y súper suavecita. Entonces esto fue lo último que compré en esa tienda. Y déjenme decirles que compré eso porque ya llegamos tarde ese día. Pero si hubiera ido con más tiempo, yo creo que hubiera alcanzado a buscar más cositas. Pero eso fue todo lo que encontré en esa tienda. Y en la última tienda que compré fue en esta, que se llama Eigashi, algo así. Y por esta, ya se los mostré en un blog, pero les voy a estar dejando el clip del video por aquí o por aquí. Y este fue el pantalón pegado con lo de arriba, que me encantó como se me vio y no tiene mucho que empecé a usar este tipo de pata de elefante que le llaman. Yo sentía que me miraba más delgada, pero realmente ahorita ya me está gustando mucho y pues tenemos que acostumbrarnos con lo que tengamos o con lo que no tenemos siempre y cuando no caigas en la ridiculez, que de todos modos mientras no sea ridículo para ti, porque para mucha gente lo que a ti no te parece ridículo para mucha gente lo puede ser. Y pues no, chicas, lo que te haga sentir a ti cómoda es lo que tienes que usar. Así es de que yo estoy usando ahorita es mucho este tipo de pantalón que no sé si me queda, pero me está gustando mucho cómo se me ve. Y esto fue lo último. Y si ya les había mencionado en el blog, si ustedes ven mis blogs, ya les había mencionado que fui a la casa de una señora que vende maquillaje. La verdad es que no tiene mucho maquillaje, pero me dijeron que tenía buenas cosas y quisimos ir a ver qué tenía. Y lo primero que me encontré fue este labial de Maybelline, que la verdad, chicas, se lo recomiendo 1000%. Es tipo, me gusta más o menos tipo los de Milani. Me gustan así como que sí le doy un 10 de 10. Y les voy a decir por qué más o menos no me convence tanto. A lo mejor en otros colores está bien. Yo tomé el rojo porque ahorita estoy adicta al rojo. Pero lo bueno y lo malo de que no se despinte este labial es que, por ejemplo, ya después se te come de aquí, de en medio de adentro. Y todo lo demás todavía se ve muy pintado. Entonces, al momento que yo ya me quise quitar el labial, no se despinta, chicas. O sea que tengo que darle otra pasada en lo de adentro. Porque si no, o sea, tiene que ser con aceite al final del día. Pero me gustó porque dura mucho. Entonces, yo se los recomiendo, pero en otros colores. Y si quieren estarlo retocando y no hay problema con eso, pues sí les recomiendo estos colores fuertes porque la verdad están bellísimos. Lo siguiente que le compré fue esta base de Milani que ustedes ya saben que es una de mis favoritas. Pero también le compré esta que ya la suplantó. Esta que mi hermosa Kenny me dijo y de verdad yo cuando la vi, para las que siguen a Kenny a Vlogs y si no, aquí se los voy a estar dejando su enlace en la cajita de información, pero sé que muchas de ustedes están aquí por ella. Y ella mencionó esta base
por si no la vieron, ella hizo una reseña de esta base y yo cuando llegué a ver lo que tenía la señora, como que se me hizo parecida y recordé que creo que esta era la base, aunque no estaba muy segura, pero dije, bueno, vamos a ver, ojalá que sea. Ella habló muy buen muy buenas cosas de esta base, entonces quise probarla y créanme que me gustó más que la de Milani. La verdad es que para mi tipo de piel se ve mate, pero no reseca la piel. Entonces la verdad es que me encantó y se los recomiendo. Y se ve de muy buena calidad. El envase es de muy buena calidad. Este sí lo voy a estar utilizando para mí, no para mis clientas, porque tiene este tipo de gomita que para mi ver no es muy higiénico para otra gente. De hecho, ni para mí, a menos de que tenga muy bien lavada la cara. Pero yo, por ejemplo, lo pongo en otro lado porque no puedo ponerlo así. No sé si sean mis ocurrencias o qué, pero siento que me salen granitos al momento de que a lo mejor que te lavas la cara, pero en un ratito hiciste algo más aparte de luego maquillarte. Entonces siento que ya entró suciedad y esto siento que la estás contaminando. No sé, son mis ideas, pero se las recomiendo. Si ustedes la encuentran, se las súper recomiendo. Lo siguiente que agarré de esta señora, de la señora que vendía el maquillaje, es este highlighter, que la verdad, chicas, yo nunca lo había visto y este me lo recomendó mi prima y ella me recomendó este bronceador. Me dijo que lo había probado con una señora de su trabajo y que la verdad estaba hermoso. Entonces yo no lo iba a comprar porque yo ya tengo muchos y ya no quería más. Pero pues me convenció y vean qué bueno que me convenció, vean. El terminado de este, vean. Bueno, ahorita no se va a notar mucho porque ni maquillaje traigo. Pero la verdad es que sí, está súper, súper, súper brilloso. A lo mejor que les voy a estar haciendo el maquillaje con estas cosas que compré. Traje esta paleta de Magic Collection que la verdad nunca, nunca lo había visto tampoco, chicas. Y me enamoré. De verdad que no sé si sea de alta gama, que no creo, porque la señora las estaba dando pues en 4, 5 cosas por $20. Pero de verdad que créanme que tiene una pigmentación increíble para no ser de marca, vean nada más. Les voy a estar mostrando aquí mi mano. La verdad que tiene muy, muy, muy buena pigmentación. Y me enamoré de esta paleta por, si es barata, me enamoré por lo mismo que es económica y es súper pigmentada. Les voy a estar mostrando uno de los claros también. El claro creo que no tiene mucha pigmentación, el que es opaco. O casi le da a mi tono de piel, pero vean. No se va a ver bien por esta luz que tengo. Déjenme ver a ver si aquí se ve. No, no chicas, no se ve. Miren. De verdad, créanme que cuando les digo que está bien pigmentada, es que está súper pigmentada, ya está, de hecho ya ni se me borró, se me quedó bien manchada la mano. Pero la verdad que me sorprendió la calidad de esta paleta y voy a estarles haciendo también la reseña con esto. Les voy a hacer todo junto ya para no enfadarlas todo por separado. Pero si tienen oportunidad de conseguir esta paleta, de verdad se las recomiendo 1000%. Me imagino que es súper económica y pues aparte funciona y funciona muy bien. Entonces sí se las recomiendo. Yo voy a estar buscando en otras tiendas, voy a estar buscando de esta misma marca. Y eso fue todo lo que le compré a la señora, nada más, porque pues si ustedes me siguen han visto que he comprado ahorita mucho, entonces no quiero gastar tanto en eso, tengo que enfocarme en otras cosas de mi trabajo. Pero sí, de poco a poquito se hacen las cosas. Y esa fue toda mi compra. Y ahora sí, chicas, pues las dejo. Esto fue todo ahora sí de compras, basta ya. Espero que les haya gustado tanto como a mí me encantaron. Y las cosas que no me han gustado, claro que les voy a estar dejando pues junto con el video qué es lo que no me gustó. Y bueno, chicas, yo las dejo. Espero que tengan una linda noche, que tengan un lindo día si van empezando el día. Y yo las dejo, ahora sí yo me voy a descansar. Cuídense mucho. Yo les mando un besote. Muchísimas gracias por estar nuevamente aquí. Dios me las bendiga y nos vemos en el próximo video.